Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Viario de Chihuahua. Mi nombre es Javier León y quiero mandar un saludo a todos mis amigos del grupo de Canaricultura aquí en Chihuahua, así como también a todos los miembros y socios de ACN Monterrey Nuevo León, en especial a mi amigo el presidente Raimundo de Anda. Córtale, mi chavo. ¿Por qué criar canarios? Porque es una de las aves con los cantos más bellos. Muchas gamas, muchos colores, diferentes tipos de plumas. Los tenemos melánicos, los tenemos diprocromos, los tenemos canarios de postura, canarios de canto. Para mí es un hobby muy, muy, muy bonito. ¿Cuántos años tengo criando canarios? Creo que criando canarios tengo alrededor de 5 o 6 años. Y criando canario importado tengo 4 años. Los otros dos empecé yo con canario nacional. Al principio comencé con una jaula, luego fueron dos, se me fue haciendo más la afición. Y pues ahorita ya tengo más jaulas. ¿Qué resultados ha hecho en mí la canaricultura? Pues para mí ha sido algo muy, muy bonito porque he tenido muchos amigos, muchas relaciones, me ha hecho humanizarme más con las aves, a ser más responsable, a tenerles sus alimentos, a tenerles limpio el aviario, a tenerles un horario de comida. Me ha dado grandes satisfacciones, sobre todo muy bonitas amistades que he hecho aquí en el grupo de Canaricultura Chihuahua. ¿Cómo manejo la alimentación en mi aviario? Bueno, aquí hay una muestra de lo que yo uso para que tengan una dieta sana y balanceada. Mis animales están criados con vitaminas, con compuestos, con pastas, con huevo cocido, con verduras, con frutas. A las crías, aquí yo les me encargo de hacerles una pasta. ¿Qué es lo que contiene esta pasta? Contiene huevo cocido, picado, apio, zanahoria y brócoli y la pasta. Aquí lo mezclo y con esto los pájaros embuchan a sus crías. Bueno, ¿qué proceso utilizo yo en el cambio de huevos falsos? El huevo falso la pájara pone un huevo, se le quita ese huevo y ese huevo que quita uno se pone aquí en este organizador. Como pueden ver, este organizador está numerado del 1 al 15. Aquí en el organizador se pone el huevo con la punta hacia abajo, porque el huevo tiene una cápsula de aire y una membrana. Cuando se pone el huevo, hay que mover el huevo un cuarto de vuelta en la mañana y un cuarto de vuelta en la tarde. Esto con el fin de que la membrana no se pegue. La pájara todos los días pone un huevo diario. ¿Qué hay que hacer? El mismo procedimiento: quitar el huevo, meterlo en el alpistle, darle un cuarto de vuelta en la mañana, un cuarto de vuelta en la tarde. El último huevo que pone la pájara es un huevo de un color más azul o más verdoso. Cuando acaba de poner el último huevo, ¿qué es lo que se hace? Se sacan los huevos falsos, se meten los huevos de ella y se deja un huevo falso aquí. ¿Para qué? Para que en ese huevo se apoye la hembra cuando nacen los pájaros. Esto es con el fin de que no los aplaste, de que no salgan patas de rana. También este procedimiento sirve para que todos los pichones o crías nazcan al mismo tiempo. Si podrán ver ustedes aquí en mi aviario, yo manejo una bitácora. En esa bitácora viene una hoja de expediente, que ahí viene cuándo nace el huevo, de qué pareja son. También las hojas van numeradas.
van numeradas del 1 al 20, porque yo aquí tengo 20 jaulas y es lo que utilizo. Viene cuando puso el huevo, cuántos huevos puso. Es un expediente muy completo. Pues es lo que les puedo compartir de lo de la puesta del huevo. ¿Cuál es la responsabilidad ética para mí en mi aviario? Perdón, en lo personal, yo considero que tener una buena calidad de vida, darles la mejor nutrición, la mejor limpieza, estar al pendiente de que no les falte nada, tanto como su alimento, su agua, sus vitaminas, su jibia, todo lo que conlleva a que el ave esté sana y fuerte. Amigos, una recomendación sobre este aparato. Para mí ha sido de mucha utilidad porque tiene dos funciones. Ahora que ya se acerca la temporada de calor y de lluvias, este aparato me ayuda a eliminar el mosco para evitar una picadura y que tengan una viruela los pájaros y se forme una pandemia. También la otra función que tiene es que en la noche yo lo mantengo encendido para que la pájara que está criando se ubique y se metan al nido y no se queden fuera, o cuando está teniendo huevos, para que se meta la pájara y caliente sus huevos. Es de mucha utilidad, tiene una luz muy tenue, se lo recomiendo ampliamente. Gracias. Platícanos de la raza Gloster. Yo este año comencé con esta raza, que para mí en lo particular es una de las razas más bonitas que existen. Hay una gran variedad. Son unas aves hermosas. Como sabemos, existen los Gloster Consort y los Gloster Corona. Es un ave de una talla pequeña, midiendo aproximadamente 11.5 centímetros, con un magnífico porte cuando se posan sobre la percha. En el caso de los Gloster, es necesario siempre emparejar un Gloster Consort con un Corona para poder obtener buenos ejemplares, ya que si cruzamos un Corona con otro Corona no es recomendable, porque como es un gen dominante el que aporta la Corona, pues vamos a tener mortalidad de los pichones. Y consort por consort, quizá haya quien lo trabaje. Yo en lo particular lo hago, ya que creo firmemente en criar responsablemente en base al estándar de cada raza. ¿Qué rol representa para mí la canaricultura en mi familia? Mi familia siempre me ha apoyado, en especial mi esposa Julia, que es la que me apoya en limpiar jaulas, en dar alimento, estar al pendiente de mis aves. Siempre nos ha unido, hemos convivido con los pájaros y a ella como a mí nos encanta este hobby. ¿Cómo apoyo yo a los demás aviarios? Pues trato de apoyarlos brindándoles buenas aves, buenos accesorios, buenos medicamentos, buenas vitaminas, buenas pastas, todo lo que va relacionado con el ave. Todo eso aquí en mi aviario yo lo manejo, y en lo que puedo apoyarles con algún consejo, ustedes ya saben, estoy a la orden. Mi número es 614-159-4546. ¿Qué tal, amigos? Aquí tengo un organizador de anillos. ¿Qué quiere decir? Que en las jaulas que ahorita les mostré, que tengo numeradas del 1 al 20, estos son los anillos que en cada jaula yo le coloco el pájaro. ¿Para qué son los anillos de colores? Estos anillos es una identificación para no cruzar familias. Porque si tengo en una jaula, en la 1 y en la 2, rojos, ponerle a la de la 1 naranjas y a la de la 2 ponerle blancos.
Eso hace la diferencia para no cruzar hermanos con hermanos. También manejo también hay anillos de aluminio, que son los que son confederados, que eso nos los manda la ACN. Ahí en la ACN es una agrupación donde pagamos una anualidad, pagamos nuestros anillos, y ese anillo identifica al ave. Son anillos federados que te sirven para competir. En ese anillo es como un acta de nacimiento. ¿Qué viene en el anillo? Viene el número del pájaro, el número del criador, el país al que pertenece. Esa es como un acta de nacimiento en el ave. Ahora les voy a mostrar algunos de los productos que yo manejo. Manejo perchas de tres medidas, manejo cataxantinas, manejo luteínas, manejo protectores hepáticos, manejo pastas, manejo nidos, manejo los forros, manejo los huevitos falsos, manejo las pastas para embuchar y pastas rojas, pastas amarillas y pastas naturales. Manejo en semilla este tipo de semilla que es cañamón, muy buena para los pájaros. También manejo compuesto de alpistle, manejo bizcocheras, manejo bebederos, manejo comederos. Los comederos los manejo en tres tipos: largo, universal y el exterior, que es el de tapa roja. También manejo desparasitantes externos para quitar ácaro, piojo y las bacterias que tenga el ave. Manejo ivermectinas. También manejo productos que son vitaminas, que son para problemas respiratorios, para diarreas, y también desparasitantes, calcificantes. Manejo nidos para ninfas, manejo yute, manejo forros, manejo nidos, manejo comederos largos, manejo comederos con tapa roja, jeringas y ya por último portahuevos y otros más productos que pues me faltaron aquí de poner, pero estoy a la orden al 614-159-4546. No duden en llamarme, tengo muy buenos precios y en lo que gusten y quieran y los pueda apoyar. Me faltaron también las bañeras, también manejo bañeras, Amigos, ya por último quiero presentar mi canario favorito. Es este Consor Blue Gris, que para mí es el pájaro que más me gusta del aviario. ¿Por qué? Pues por su forma, sus características, su plumaje, su canto. Este pájaro es muy puntual para su canto. A las 6 de la mañana es el que me despierta todos los días. Es un ave hermosa. Ya por último, amigos, quiero despedirme y darles las gracias a todos. Y estoy a la orden, cualquier cosa en lo que los pueda apoyar. Ya saben, mi teléfono 614-159-4546, Aviario de Chihuahua. Amigos y compañeros y clientes, ya por último, quiero despedirme y mandarles un fuerte abrazo a todos, en especial a mis amigos de Canaricultura Chihuahua, que siempre me han apoyado en este hobby y con mis ventas. También a mis amigos y compañeros de grupo de ACN Monterrey Nuevo León. Saludos a todos y que tengan un magnífico día. Gracias por todo. Amigos, los invito a suscribirse en el canal de YouTube de Canarios Ferma de mi amigo y compañero Mario Salcedo. Están invitados y denle like a la página. Muchas gracias por todo y gracias y que tengan un buen día.